La tecnología y las redes sociales pueden servir para enriquecer el debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ese es el mensaje que, según Joaquín Samayoa, el presidente Bukele trató de plasmar en su discurso, pero no habría sido tan efectivo a la hora de trasladar la idea. En realidad terminó haciendo una apología de las redes sociales, en las que únicamente señaló las ventajas y las virtudes, que todos las conocemos, todos los que usamos las redes conocemos eso, no nos estaba diciendo nada nuevo. El intelectual también señala que fue bueno introducir cambios en el tipo de discursos que la mayoría de mandatarios llevan a la Asamblea General de la ONU. Si él quería distanciarse y separarse, lo cual me parece maravilloso, de ese tipo de discurso propagandístico que suelen hacer los presidentes, está bien. No estoy seguro que el haber elegido ese tema para cumplir con ese propósito haya sido lo más afortunado. Según explicó, el tema de la migración se quedó fuera del discurso porque podría resultar contraproducente, ya que el principal objetivo de este viaje era asegurar buenas relaciones con el presidente Donald Trump. Entonces, si él hubiera optado por tocar el tema de migraciones, hubiera tenido que decir cosas que no le habrían gustado al presidente Trump. Y en ese sentido, muy astutamente, decide dejar ese tema fuera de su discurso. Samayoa resalta que una reunión cordial o una buena fotografía no son logros concretos, y aún está por verse qué resultados producen los diferentes encuentros diplomáticos que el mandatario y su comitiva sostuvieron durante los últimos días. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Alvarado.